Hola estudiantes, en este video vamos a aprender el futuro, repite, futuro, para hablar de los propósitos, repite, propósito, propósito de año nuevo, repite, propósito de año nuevo. Muy bien, hablas muy bien el español. Una pregunta, ¿tienes un propósito para el año nuevo? ¿Sí o no? ¿No? ¿Sí? En este video vas a crear un propósito para el año nuevo o simplemente para hoy o para la semana. Ok, ¿listo? Muy bien. El futuro tiene tres pasos. Pasos. Estos son pasos. ¿Ok? Tres pasos. Futuro. Futuro. Tres sílabas. Futuro. Tres pasos. ¡Tadá! ¿Sí? Fácil. Uno es el verbo ir. Ir. Tiene seis formas en el presente, dependiendo del sujeto, ¿ok? Mira, mira, por favor. Yo voy, tú vas, él, ella o usted formal va. Singular, aquí. Los sujetos son singulares. Aquí, plural. Nosotros vamos. Vosotros en España vais. Ellos, plural. Ellas o ustedes, plural, van. ¿Ok? Paso número dos. A, una preposición, es muy fácil, ¿no? A. Paso número tres, un verbo infinitivo. Un verbo infinitivo son los verbos AR, ER o IR. Aquí tengo algunos ejemplos que son propósitos muy populares o comunes para el año nuevo. Pasar, infinitivo, ¿verdad? ¿Sí o no? Pasar, infinitivo, sí, porque no es paso, pasas, pasa, pasamos. Pasar tiempo, repite, pasar tiempo con mi familia, con mis amigos. Jugar menos videojuegos. Repite, jugar menos videojuegos. Leer, leer más, repite. Muy bien. Practicar, oh, me encanta esta idea. Practicar la gratitud, la gratitud. Repite, practicar la gratitud. Muy bien. Más ideas para propósitos son dejar de fumar. Dejar de fumar. Sentir menos estrés. Sentir menos estrés. Aprender algo nuevo. Aprender algo nuevo. Ahorrar dinero. Ahorrar dinero. Vivir en el presente. Vivir en el presente. Mi propósito de año nuevo es voy a crear o hacer más videos para mis estudiantes y conseguir 1,000 suscriptores. Suscríbete, por favor. ¿Y tú? ¿Tienes un propósito para hoy?
para esta semana o para este año? Por favor, escribe ahora tu propósito con el futuro usando los tres pasos. Feliz año nuevo y mucha suerte con tu propósito. Hasta la próxima.